días en Bailmusón se están produciendo las fiestas de gachupines y gachupinas de toros. Yo he acudido varias veces a las colas de Cáritas y la Cruz Roja para intentar filmarlos, para dejar el retrato de esos rostros sin vida, demacrados, vacíos, lánguidos, con sus carritos en la santa cola, esperando las vituallas. Les he gritado desde la acera de enfrente que vinieran conmigo, que se unieran a la dignidad, que dejaran la mendicidad y que acudieran al ayuntamiento, a algún banco o a la santa iglesia para hacer justicia con gasolina. Y han embestido contra mí. Gracias a que soy un gran torero, he podido lidiar contra el búfalo cafre empobrecido. A pocos pasos, en estos días, van otros gachupines y gachupinas a los festejos toriles, que quizá se escuche desde el micro el ruido ensordecedor de estas bestezuelas, borrachas y pendencieras, que corren en la asimetría nacional bajo la mirada del alcalde, el cura y el cacique. Los pobres solo saben atacar al pobre. Por eso voy a hacer una campaña contra ellos, ya que hasta ahora van contentos y alegres a por su ración de comida y nadie hasta ahora se ha metido con ellos. Yo lo hago porque quiero que recobren la dignidad y que sepan que estar en la cola de Cáritas es una vergüenza y una humillación, no un motivo de ser inteligentes, listos y aprovechados. Todo eso se tiene que acabar. Un garganta profunda me ha contado cosas de Cáritas y de Cruz Roja. No ha querido salir en este vídeo, así que yo diré algunas cuestiones. El Partido Socialista, Izquierda Unida, solo falta que lo diga mi garganta profunda, sale hasta en la prensa, dan dinero a estas organizaciones, acabando con la dignidad obrera. Pero no solamente eso, sino que han dado alimentos, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, unas cantidades de aceite que Cáritas no las ha repartido entre la gente, con la Cruz Roja. No recuerdo muy bien cuál de las dos organizaciones, porque este hombre acude a las dos y trabaja de voluntario en una de ellas. Se la quedan ellos, la gente que está de voluntario, no es gente formal, sino propios menesterosos que acuden allí para sacar provecho y allí roban alimentos, se quedan con fondos, ocurren cosas muy, muy extrañas y este hombre ya no puede más y lo quiere decir. A través de mí lo podrá expresar. El personal, pues como he dicho, no es cualificado. Es una cuestión bastante importante. Se queda con el reparto, con parte de esos alimentos. Otra cuestión es el tipo de, o algo que parece nebuloso y que cuesta de entender, es que algunas personas las favorecen más que otros o algunos colectivos. El polémico tema de los inmigrantes. Al parecer a los inmigrantes les dan más cosas. Posiblemente traten de enemistar, porque lo hacen públicamente para que el otro indigente nacional se cabree, que traten de fomentar la xenofobia. Podría ser una de las explicaciones, ya que esta gente también me comenta que suelen ser bastante racistas, hacen comentarios sobre la gente que va a pedir, insultantes y ofensivos, aunque eso pasa en todo. Y a bancos, casi todos los colectivos, pues bueno, a los que tienen que ayudar, pues suele pasar que los desprecian. Por lo tanto, no lo pondremos como falta, sino como una parte de la condición humana y esa falta de preparación. Pues nada, este es el toreo hacia los que van a Cáritas y les gusta mucho los toros. Y de hecho, casi si pasáramos por el pueblo, casi todos los que van allí estarán arrancándose la inmundicia en la basura, medio borrachos y mañana pues feliz, ese es su día a día. Y los partidos de izquierda pues encantados de que todo siga así. Y el alcalde, que es de derecha, extrema derecha, o de saber, muy bueno, y contento, pero está bien y esta es la vida que tenemos. Así que, a torear.
Y no os cabréis que yo os toreé, joder, os toreé a todo el mundo, no os pongáis así como el otro día y persiguiéndome por la calle.